¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, como siempre, para repasar pues los precios de las lonjas en Agronews Castilla y León. También se lo detallamos en estos próximos minutos, algunos otros asuntos de actualidad, pero como siempre, y siempre se lo recordamos, hay dos maneras de enterarse el resto de la semana. Por un lado, a través de este canal, en el cual cada vídeo que se suba les llegará un correo de forma inmediata y cada contenido de interés que subamos al portal les llegará, y también el newsletter que cada viernes les ofrece las mejores informaciones de los últimos 7 días. Ha llovido algo, pero desde luego en estos días no lo suficiente como para que las previsiones hayan cambiado mucho respecto a los últimos días, sobre todo en el sector de cereales y de forrajes, que no dejan de ser muy pesimistas, por lo menos las previsiones que ellos tienen. Enseguida nos metemos en este asunto, pero como siempre empezamos en las lonjas. Esto traducido a los precios en las mesas de cereal, pues siguen incrementando sus valores. Teniendo solo como dato, por ejemplo, el valor del trigo, a precio de maíz en lonjas como Salamanca, se sitúa a 172 euros la tonelada esta semana, a precio prácticamente del maíz. La tonelada, mientras que la cebada se lleva el mayor incremento en una semana en León, pasando de cotizar de 150 euros a 156 euros, 6 euros sube en una semana. El maíz llega estos días en Salamanca hasta los 180 euros, el mayor precio de cereales, en este caso de regadío. La avena está entre 137 y 146 y el centeno entre 132 y 141. Como podemos ver, las subidas de 3 a 6 euros aproximadamente en todas las lonjas. En mesas cárnicas destacamos la subida de 10 céntimos del ovino en todas sus piezas, en Salamanca, tanto 11 como 11,1 y 13 kilos en los lechazos. Estos días están cotizando a una horquilla de 3,58, 3,98 euros el kilo. En la zona naranja, ¿quién se mantiene igual? ¿Quién se posiciona? Pues el porcino de cebo. Después de una semana de subidas están al igual que los tostones, que están entre 27 y 28 euros. El ibérico entre 1,86 y 2,04, que lleva varias semanas prácticamente igual, sin subir. Y el vacuno, que es el que hemos destacado aquí en la pantalla, como vemos que se mueve en Salamanca en esa cifra entre 3,60 y 4 euros el kilogramo. Misma cifra también para los lechones en Salamanca, que está a 68 euros la pieza, y el Lerma 56,5, mientras que baja en Zamora 1 euro, pasando de los 72 de la semana pasada a los 71 de esta. Ahí lo vemos. Los lechones pasan de 72 a 71 euros en Zamora. Bajada poco significativa, porque es la única, desde luego, de toda la semana que ha bajado. En la actualidad agraria, eso decíamos al principio, destacamos la preocupante situación de los forrajes, que debido a las escasas lluvias de estas semanas también, pues en León están derivando en una campaña de recogida bastante desastrosa, ¿no? Los agricultores de secano en sus fincas de alfalfa están encontrándose con unos rendimientos que a duras penas sobrepasan los 500 kilogramos por hectárea, eso decíamos en Agronews, poco más de un paquetón, y por tanto para vender en un camión se necesita empacar alrededor de 30 hectáreas. Serán situaciones en las cuales incluso muchos agricultores están por debajo de esa superficie y por tanto pues no son capaces de completar un solo porte. Esto ha repercutido también de forma directa en su precio en las lonjas, con subidas de entre 12 y 15 euros la tonelada. Y en el sector ganadero pues tampoco nos llegan buenas noticias, por lo menos a tenor del último informe del FEGA, del Fondo de Garantía Agraria, que ha publicado los datos de producción y precio de leche de vaca respecto al mes de marzo. Aumento de la producción del 1,5% en el total del territorio nacional, más de 614.000 toneladas. Incremento que se ha notado, excepto en Asturias, en el resto de comunidades, con la mayor subida porcentual en Andalucía, un 4,8% y 47.223 toneladas, seguida de Castilla y León, Cantabria y Galicia. En cuanto al precio, pues respecto a febrero, el precio de litro ha bajado 0,002 euros hasta los 0,314, aunque eso sí, en relación al dato de hace un año, se aprecia un ascenso de 0,011 euros. Ya que en esa fecha el importe pagado a los ganaderos era de 0,303 euros. El precio ha subido en este periodo en 0,001 euros en Cantabria y Andalucía y se mantiene igual en Asturias, Castilla y León y Galicia. El informe al completo y el resto de datos, ¿dónde? Pues como siempre en nuestra web, en agronewscastillayleon.com.